Sobrevolábamos Sudamérica por cortesía de una agencia a la que no podíamos nombrar oficialmente. Trabajando para un tío que envía unidades como la nuestra a la tumba a diario. Técnicamente, nuestra suerte mejoraba. Ese tal Aguirre debe de ser algún espía bien colocado en la CIA para quedarse allí solo. Ajá. Esto no me gusta. No me gusta ni un pelo. Eres Flynn, ¿verdad? ¿A qué hora llegaremos? ¡Flynn! ¡Señor piloto, señor! ¡Venga ya, tío! Colega, ¿no ves que...? ¡Espera un momento, tío! ¡He perdido mi tabaco! ¡Espera! ¡Mierda de martes! Todo sale mal los martes. ¿Que cuándo vamos a llegar? ¡En un par de minutos! ¡Más o menos! ¡No! ¡Un RPG! ¡Una granada! ¡Sí, ya la he visto! ¿Cómo? Esas granadas baratas de los rusos están chupadas, tío. Si fueran como las jabalinas, tendría que haber hecho algo espectacular. ¿Puedes llevar a la zona de aterrizaje antes de que yo haga algo espectacular? Vale, vale. Usted es el jefe. Control, aquí motorista fantasma, reconfirmando entrada, 6449. Esto podría ser una opción. Todos pegados a mí, ojos bien abiertos. Quizá esto lo haya hecho nuestro hombre. Un tiro impresionante, en mi opinión. Nadie te lo ha pedido. Shh. ¿Y ahora qué, sargento? Nos vamos. Separaos 5 metros. Por aquí. Cuerpos. Eso es todo. Estamos perdiendo el tiempo. Alto, alto, alto. Por Dios santo, este tío está tieso. ¿Vamos a quedarnos aquí plantados esperando al CSI de New Jersey para que nos diga lo que ya sabemos? Aguirre aún vive. De lo contrario, se habrían llevado esos cuerpos. Ah. Sí, es una pista. La habrá dejado Aguirre. Coincide ahí, encaja con la cuadrícula. Tenemos que ir río arriba. Muy bien. Llama a Flynn. Flynn ya se ha ido, Hax. Esto se pone cada vez mejor, ¿verdad? Tenemos compañía. ¡Hombres en el acantilado! ¡Quedaos donde estáis! ¡Mierda! 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 ¡Por aquí! Thank you.
¡Cuidado! ¡Aquí tengo uno! ¡Cuerpo a tierra! ¡Una patrullera! ¡Poneos cubierto! ¡Eh! ¿Por qué nos disparan esos tipos? Será para asegurarse de que no teníamos a Aguirre. ¡Os lo he dicho! ¡Aún puede estar vivo! ¿Y cuál es el plan? ¿Llamamos a Flynn y nos largamos? Dije que no. Muy bien. Quizá necesitemos un vehículo. Ese ruido. Mantened los ojos abiertos. Vaya una mierda de arma. ¿Creéis que Braidwood nos ha contado todo? ¿Y yo qué coño sé? Solo soy un soldado, no una cagarruta de operaciones especiales. Yo solo hago mi trabajo. Vale, tengo una teoría. ¡Oh! No cambiéis de canal. Esto va a estar bien. No, no, verás. Si los que nos han disparado son paramilitares, alguien les tendrá en nómina. ¿Y quién? Esa es la cuestión. ¿Alguien interesado en Aguirre? Mierda. ¿Habéis visto eso? Quizás sean pájaros. No sé. Bueno. Seguid buscando. Tío. Te digo que he visto algo. Creo que nos están observando. ¿Por qué nos observarán? Esperad, yo también lo he visto. Allí hay algo. Ese arbusto se ha movido. ¿Lo habéis visto? No, quizá no era nada. Marlowe, sácalos de aquí. Oh, genial. Vamos de acá para allá. Mucho mejor. Todos fuera. Iremos andando. Tal vez algún día vendremos de visita y no dispararemos a los nativos. Sí, claro, seguro. ¡Algo se mueve! ¡Una emboscada! ¡Qué bueno que está limpiando! ¡Poneos a cubierto! ¡Librate de ellos! ¡Buen trabajo! No necesitamos un barco más grande. Motorista fantasma, aquí Bravo 2 al mando. Pasa una frecuencia segura. Bien, adelante, Bravo 2, bien. Os escucho. Motorista fantasma, milicianos harapientos nos han tendido una emboscada. Vamos río arriba, seguimos la pista hasta Aguirre. Pero tenemos poca potencia de fuego. Último mensaje recibido, Bravo 2. A ver, tengo algunos juguetes por aquí que se están oxidando. Son para una emergencia. Os atrincheráis, estoy casi en reserva, pero os los lanzaré desde aquí. Muchas gracias, motorista fantasma. Adelante. ¿Nada?
Nada como una pequeña emboscada para acelerar el pulso. ¿Cómo va esa hipertensión, sargento? Ve a por la maldita caja de suministros antes de que nos cojan. Debemos continuar si queremos encontrar a Aguirre. ¡Mierda! ¡Objetivo partido! ¡Le veis! ¡Sigue así! Parece que no podemos seguir en barco. Esos rápidos... ¿Eso es un almacén de madera? Sí, Aguirre habrá pasado por aquí. Si no, ¿para qué poner aquí a esta patrulla? En marcha, Hagar. No, insisto, los payasos primero.
¡No puedo moverme de aquí! ¡Cubridme! Creo que alguien se mueve por allí. ¡Vía libre!